Buenos días a todos y todas, espero que estén muy bien. Como les anticipaba Fer recién en esta presentación, vengo a representar también al equipo de We por We y vamos a hablar justamente en este ciclo de charlas acerca de esta conexión, este híbrido de online-offline y qué cuestiones podemos ir teniendo en cuenta, qué tendencias, qué mirada hacia el consumidor, ¿sí? ¿Cómo podemos plantearnos como marcas, como identidades, frente a este nuevo entorno que se nos presenta? Lo que vengo a trabajar yo hoy se trata de live shopping, ¿sí? Una nueva modalidad que vamos a ver si es tan nueva o no, ahí vamos a descubrirlo en el día de hoy, pero la propuesta es que ustedes puedan participar en el chat, yo lo estoy mirando constantemente porque es la manera que tengo también de saber, ¿sí? Cómo se van involucrando y qué podemos construir y qué debate podemos consolidar en base a estos temas, porque son temas bastante nuevos, ¿sí? Live Shopping está aterrizando en Latinoamérica recién ahora, ¿sí? Ya les voy a contar algunas cositas a lo largo de esta hora que vamos a compartir juntos y juntas. Así que bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que podamos dar inicio a la presentación. Muy bien. Confírmenme si ven bien lo que estoy compartiendo por las dudas, que hay siempre unos segunditos de delay. Buen día, Iliana, ahí nos dice en el chat. Se ve bien, Gabriela. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar justamente sobre live shopping. Las palabras siempre nos recortan un universo, o sea que nos está dando una pista de qué se trata, pero ¿cómo lo vamos a abordar el tema de hoy? Y ahora les voy a preguntar si saben lo que es. Como una pregunta, si live shopping es un nuevo modo de vincular realidad y virtualidad, ¿sí? Nos vamos a preguntar esto a lo largo de todo el encuentro. La idea, como siempre, y en mis presentaciones, si tuvieron alguna oportunidad de estar en contacto conmigo, siempre trato de que se puedan llevar herramientas para aplicar en sus proyectos o en los de sus clientes. Así que acá mente abierta para tomar nota y poder hacer una tormenta de ideas entre todos a construir este tema. Entonces les voy a preguntar, ¿qué es live shopping? A ver si se les ocurre y con la imagen ya tienen una pista, ¿no? Yo los voy a leer en el chat. ¿Se les ocurre de qué se trata live shopping? Estas palabras en inglés que nos hablan de shopping en vivo, ¿no? Compra en vivo. ¿De qué se trata? A ver. Si alguien se anima a contarme en el chat, ¿qué les resuena? Como les digo, siempre están las pistas ahí a disposición con la imagen, que ya revela un poco. ¿Aún nos dice vender en vivo? Sí, tiene de vender en vivo. No es un vivo, ¿sí? Solamente. Acá Ileana, uy, qué definición completa, me encanta. Showrooms de venta en vivo. Totalmente, podría ser un showroom y acá voy a agregar un comentario de acuerdo al producto o servicio del que se trate, ¿sí? Tenemos casos de venta de servicios como de productos. Tienda virtual, dice Isabel. Tiene que ver con las tiendas virtuales, pero no es solamente eso, ¿no? Hay todo un discurso vinculado a la comunicación que va a involucrar el live shopping. A ver si alguien más se anima. Que me encanta ver los disparadores que tienen estos conceptos nuevos, ¿no? Experiencia de compra-venta en línea, dice Nolvia. Mara nos dice, el servicio de personal shopper online con la clienta, aplausos, excelente aplauso de pie, tiene mucho que ver, ¿sí? Con este servicio de personal shopper y hoy vamos a ver también con live shopping, porque cuando surgen nuevas herramientas, surgen también nuevas formas de comunicar, nuevos roles. En este caso, Mara nos habla de personal shopper, de esa persona que te acompaña a la hora de comprar algo, ¿sí? A la hora de asesorarte y tomar esa decisión. Así que vamos a descubrir todo lo que esto nos trae. Live shopping puntualmente, voy a pasar al siguiente slide, a ver si va. Ahí va. Antes del videito se los voy a contar un poco. Es una herramienta nueva que se está construyendo, como les decía inicialmente, en la cual nosotros vamos a poder realizar, hola Vale, ¿cómo estás ahí en el chat? Buen día para todos. Vamos a poder realizar el asesoramiento en el caso de ser una marca a nuestros clientes en vivo, ¿sí? Para que puedan adquirir los productos de manera más fácil. Y es como vemos en el ejemplo que tenemos acá en el lateral, a esta persona luciendo, esta chica luciendo un sombrero y una campera, y la posibilidad de que aparezca en pantalla también el link a la tienda online para comprarlo, ¿sí? Esto no es solamente un video que tiene como un sobrescrito encima, es toda una dinámica nueva que nos viene a proponer también
nuevas formas de conectar con el cliente y nuevas formas de transmitir mensajes. Si están trabajando en las redes sociales hace tiempo, saben que tuvimos que adquirir herramientas para comunicarnos en video, que tuvimos que adquirir vocabulario y también mejorar nuestro lenguaje verbal para hacer mejores textos escritos. O que también tuvimos que aprender nuevas formas de romper el hielo y de interactuar con las audiencias. Live Shopping nos viene a traer todo esto junto, ¿sí? Porque vamos a tener, y lo vamos a ver en esta hora juntos, un montón de posibilidades para optimizar estos procesos con un aspecto que es clave, que es la palabra live, justamente, esto en vivo, ¿no? La posibilidad del vivo y de la inmediatez que nos otorga también la posibilidad de desenvolvernos con confianza, de empatizar con el cliente, de conectar, ¿sí? Bueno, sin más preámbulo, les voy a mostrar el primer video y ahí les voy a pedir que todos sean mis secretarios y secretarias y me cuenten si se escucha bien por las dudas. Está bajito el volumen porque es una publicidad un poquito vieja. Hablando por teléfono o haciendo contorsionismo, usted necesita ayuda. Llegó Phone Relief para que usted pueda hablar con las manos libres. Esa manera de agarrar el teléfono lo está dejando con tortícolis. Usted necesita de Phone Relief. Observe, pegar el autoadhesivo, tomar el teléfono y llevarlo a la cabeza. Es fácil. Manos libres, sin dolor en el cuello. Phone Relief asegura tan firmemente el teléfono que sus manos quedan libres para hacer cualquier cosa. Simple de sacar y usar. Y totalmente regulable. Funciona en cualquier teléfono, inclusive en teléfonos inalámbricos. Usted puede hablar en cualquier momento, en cualquier lugar. El teléfono no la deja hacer nada. Observe ahora. Con Phone Relief, usted se divierte mientras hace otra cosa. El trabajo en la oficina es una locura. Usted no necesita enloquecer. Usted necesita Phone Relief, imprescindible para trabajar con más confort y rapidez. Phone Relief es tan cómodo que usted no podrá más vivir sin él. Sí, este es el tipo de producto realmente práctico que usted usará todos los días en cualquier situación. Observe de nuevo la facilidad de hablar con las manos libres con Phone Relief. Simple e inteligente. Si usted no halló a Phone Relief efectivo, práctico y de uso fácil, nosotros garantizamos la devolución de su dinero. Bien. Bien, me voy a detener Hablando acá. por... Quiero ver el final, ¿no? Este llame ya. Ahí estaba viendo en el chat que están rememorando. ¿De qué año es? Lo voy a averiguar. ¿Sabes que no me acuerdo porque lo había chequeado antes? No sé si es de los 90, pero lo tengo que chequear. Estas publicidades generan risa, ¿no? Cuando vemos algo fuera de contexto, después de tanto tiempo, que igual yo reconozco que nos vendría bien algo así para no tener que estar sujetando el teléfono, que tenemos problemas con el dedo meñique, que es un problema que los kinesiólogos y traumatólogos cuentan mucho por el peso del celular cuando escribimos, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto que quiero que retomemos y que veamos? Se dice mucho que Live Shopping es un nuevo llame ya, un nuevo sprayet. Y estoy nombrando marcas, pero para que sea gráficamente lo que necesitamos recrear, ¿no? ¿Por qué se dice eso? Y podemos coincidir en parte, como no. Porque vamos a tener un montón de recursos que se van a recuperar de este universo del llame ya, pero en las redes sociales, ¿sí? 1993 me acotan. Excelente. Muchas gracias ahí por el chat. Espectacular. Bueno, este formato de TV Compras, que abro paréntesis y cierro paréntesis, sigue en vigencia, o sea, cualquier domingo a la mañana o en horario de trasnoche pueden encontrarlo, no este producto, pero sí otros. Es un formato que nos habla de la inmediatez, ¿sí? Esta idea de urgencia, que nos trae también muchas reminiscencias del mundo del neuromarketing, la idea de que comprarlo ahora porque después no va a tener el mismo valor. Comprarlo ahora porque te puedo explicar en vivo y te muestro muchas situaciones de uso del producto para que vos te recrees y te imagines ahí, como el señor que estaba en la oficina con todos los papeles volando y necesitaba que alguien le sujetara el teléfono. La idea de esta propuesta es que veíamos en el llame ya los recursos visuales que iban apareciendo, ¿no? Que íbamos observando acá en pantalla. Ahorre tiempo, se iban reforzando características. Sobre el video, este sobre impreso, ¿no? Llame ya y el teléfono. Entonces, ¿cuál era la conducta? Las personas marcábamos el número de teléfono en pantalla, hablábamos con el asesor o consultor que estaba del otro lado y podíamos en vivo decirle que estábamos viendo determinado video sobre determinado producto y que lo queríamos comprar.
Entonces, esa inmediatez también y esa correlatividad en el momento en que yo veo un mensaje de comunicación y decido concretar una compra, ¿sí? Alterada también por estos aspectos de la sensación de urgencia, de necesidad, ¿no? Acá vemos recursos que por ahí quedan un poco desactualizados al día de hoy, donde se ve una venta mucho más relajada y menos persuasiva, en la mayoría de los casos, diríamos, ¿no? Porque hay ventas agresivas también. Pero quiero que retomen esto para que vean, y les voy a mostrar el caso de Alibaba, cómo esto se lleva al mundo de las redes sociales y qué impacto está teniendo este tipo de formato nuevo, ¿sí? Nuevo para nosotros. Estamos acá, yo estoy acá desde Argentina a Buenos Aires. Obviamente estamos en un mundo globalizado, pero es un formato bastante nuevo que nace en China, ¿sí? Justamente uno de los reyes de estos formatos y del capitalismo y de las redes sociales en general. Nos vienen a traer una nueva modalidad de vender, ¿sí? De vender y aclaro también de conectarnos con otros usuarios, ¿no? Esto de la atención al cliente también va a tener un punto muy fuerte en este caso. Y ahora lo vamos a trabajar. Acá Nati nos dice, intenta generar un aumento en la decisión de compra. Totalmente, miren en este caso al final. Vemos el número de teléfono. Economice más. Si compras uno, un precio. Si compras dos, otro precio, incluidos los gastos de envío. Es decir, voy acotando, y lo vamos a hacer también en live shopping, el embudo de las personas que se sintieron atraídas por determinado contenido hasta que, por el interés y por el deseo, fueron convencidas a llevar la compra. ¿Sí? Bien. Vamos a ir ahora, y también acá algo para recalcar. Parece que estoy haciendo largo el preámbulo de este video, pero algo para recalcar es que acá se exponen de manera directa los valores de los productos, ¿no? Pasaba eso también. Hoy por hoy tenemos esa traba, que también en digital es bastante criticada y lo vamos a ver, de tener que atravesar un montón de obstáculos hasta llegar al precio de un producto. En este caso está todo a disposición para que vos en caliente puedas tomar la decisión, ¿sí? Vamos con el ejemplo de Alibaba. No me interesa que si no saben inglés interpreten lo que dicen, quiero que vean más que nada las imágenes, ¿sí? E-commerce has been very successful in the past 20 years, but it is still two-dimensional. With Alibaba's live streaming, you create a three-dimensional, live, interactive, mobile, and social shopping experience. Customer can say, I want to see the inside of the bag. Show me how many zippers there are. That is beyond anybody could have imagined 5 years ago. We believe live streaming is the future of retail and e-commerce. For American audiences, the way I describe live streaming is a combination of QVC plus Facebook Live plus an e-commerce platform, all rolled into one app. Alibaba was the only one that started combining live streaming with e-commerce. We use live streaming to introduce new brands from America and Europe to China. We are constantly looking for great products. In that first meeting as a company, we have to take a look at what are some of the quantity and sizings? Are there enough for us to sell? Before a live streaming session, I will go to the company or the designer studio, do a very short teasing session, and that way we can create interest. You can look at it, but you can't get it yet. You can make announcement of what you're about to do in the next 2-3 days, maybe in a week. So within their app, they put it into a reminder and they will get notification when we go live. Are we ready to go? Almost. I'm still warming up with the VIPs. Okay. Yeah. We have a couple of hundred very, very important customers. So we actually deal with them individually. So let's aim for 8:15 to 8:20. Doesn't matter how much preparing we did before the show, once the camera's live, it's unpredictable. Hello, yeah, STC来了心中有爱. Hi, 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 hi. Whenever the camera is on, I'm in the zone. 三七开始吧，我们先从三七开始吧. Customer say, please start selling right now. But Zoe is actually holding it back. Get them really excited, shift up the demand. When the time is right, start selling. I know who's coming into the live streaming channel. Their preference, their work, their life. I tend to call out all my customers' name. When I look at piles of shoes, I know which one exactly has her name on it. At the same time,
thousands of people are watching. Like 10,000, 20,000. People are telling Zoe what size they are. She's 37, 39, 37, 40. Customer engagement is really, really good. Amazing. It's the right way to sell. When you're watching, you know, someone twisting around and showing it. You know, we try to do it through lifestyle shots and all this stuff, but never will be as good as someone wearing it. She tries so many shoes, thousands of shoes. She feels this is size 7. That is true size 7. And it's almost like you trying them on without ever leaving their living room. So we're doing the five straw right now. When they do the straight shot within the same app, customer track their package is linked to their bank account. So the sales conversion is much, much higher when you don't have to go anywhere. Everything is here. To testing a new market, which could be a great thing for a brand. They have a relationship with Zoe. These people, they know her. They know her and she knows it. Bien. ¿Qué pudieron observar de este video? Ahí lo freno. ¿Qué herramientas utilizaban a la hora de hacer este live shopping o live streaming, como le llaman acá, ¿no? Esta venta en vivo. Acá Mara nos dice en el chat, no apto para clientas indecisas. Bueno. Pero ¿sabes qué? Podemos tomar esto como una oportunidad también. Porque es la posibilidad de que esa cliente indecisa pueda entender bien de qué color se trata el producto, cómo es la calidad, ¿sí? Porque en la medida que yo estoy en el local en vivo, tocando los objetos y agarrándolos, le puedo dar mucha más idea al cliente de cómo es ese producto que muchas veces en la tienda online o en el producto o el video producido para las tiendas o para las redes sociales, sabemos que está todo un poco más estético, que está más cuidado. Entonces hay cuestiones de la vida real, de esa realidad del producto que nos perdemos. Es cierto que este tipo de venta apunta como mucho más a esa situación de tomar la decisión. ¿Qué vieron acá? ¿Qué herramientas vieron que utilizaban a la hora de contar los productos? Y acá lo que se les venga a la mente, ¿eh? ¿Cómo se comunicaban con el cliente? No le dice experiencia de compra sin salir de casa, como mencionan. Excelente. Es una experiencia de compra que me acerca a los usuarios, estén donde estén, ¿sí? En la medida que se hayan enterado, y acá también un punto importante, del evento, de este show, que ella también menciona, lo llaman show, ¿no? En muchos casos, para poder estar ahí. Y acá yo les pregunto, ¿se imaginan esto aplicado en sus marcas hoy por hoy? Ahí Silvina nos dice videollamada. Sí, completamente. Este live shopping puede ser una videollamada que muchos locales, hoy por hoy incluso de cosmética o de indumentaria lo hacen, que hacen vivos con algunas de las clientas que requieren ver los productos y tomar una decisión porque no se dan cuenta del talle, porque no saben bien cómo les puede llegar a quedar, entonces lo ven en otro cuerpo y ahí se dan una idea. Acá nos dicen, se personaliza la compra, conoces a los clientes para darles valor. Ver cómo le quedaría al cliente, estamos súper alineadas. Detallan el producto muy bien, cosa que en muchas páginas web no se hace. Totalmente. Ahora vamos a abordar un poco los desafíos que tenemos en las tiendas online, porque esto lo que viene a hacer es una conexión. Se dice que es una conexión entre las redes sociales y justamente los sitios de compra o venta, que son las tiendas online, ¿sí? Esto se puede llevar también a la venta presencial si queremos, ¿no? Porque a veces vemos el video y podemos, si estamos en zona, decidir tal día ir a comprar esos productos. Lo que viene a potenciar es la compra virtual, eso seguro. Pero nos aporta un montón de información y mucha más sensorialidad de los productos, que eso, y de los servicios también, porque podemos ver al docente cómo se comunica en tiempo real si quiere vender un curso online. O podemos ver también un servicio de turismo que están, no sé, en una playa de México, mostrándonos todo lo que hicieron, las excursiones, los productos que adquieren, y podemos decidir contratar un viaje. Esto es como un despliegue de cabeza muchísimo más grande de lo que nos imaginamos, porque si de verdad se adopta como pasó en China, con nuestra cultura, con nuestras diferencias, ¿no? Porque cada cultura tiene sus particularidades, puede llegar a ser una gran modalidad para vincular esta virtualidad con realidad. O por lo menos esa es mi perspectiva. Y acá abro el debate también. Algunos recursos que también veíamos y los vamos a trabajar ahora en cuanto a el chat con el cliente, ¿no? Eso en TV Compras no lo teníamos. Yo tenía que llamar y ahí recién, un poquito más en diferido a estar viendo ese contenido, interactuar con el vendedor.
En este caso vamos a tener la posibilidad de chatear en vivo, lo que nos abre también el juego en este contexto en el cual las redes sociales se vuelven fuentes de gran entretenimiento, ¿sí? A poder hacer preguntas y respuestas, a poder interactuar tal vez con celebrities que recorren nuestra tienda, influencers, ¿sí? Más grandes, más chicos. Es muy interesante todo lo que se puede crear en este formato de video y creo que también capitaliza mucho lo que vivimos durante el periodo de cuarentena, ¿no? Esta idea de que en vivo podíamos conectarnos con personas a distancia y sentirlas más cerca, también a la hora de comprar productos. Combina las dos herramientas, solo que pautando un evento, ¿sí? Con fecha, con horario, para conectar con la gente y para producirlo a modo show. Y ahí es como cada uno quiera, ¿no? Se dice mucho que live shopping trae la tecnología de manera muy descontracturada, porque no requerimos más que un dispositivo y armar ese día y horario todo como queremos para poder mostrar al cliente y mostrarle esa realidad de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, ¿sí? Acá Mariana nos dice, me imagino en mi caso dictando clases de fotografía al aire libre y que participen, desempeñar era su casa. Puede ser que vos estés dictando una clase de fotografía y hasta como pasan los videos de YouTube, ¿no? Pero con esta herramienta le digas, mirá, tengo otra clase que puedes comprar o tengo un ebook que pueden comprar para complementar este paso y aparece en pantalla ese cartelito, ¿no? Lo vamos a ver con un ejemplo en video, no se preocupen. ¿Cómo se instrumenta el pago? Lo vamos a ver ahora, es una pregunta que hace Mara por el chat. Hay distintas modalidades. Ahora vamos a ver en qué plataformas podemos encontrar live shopping o live streaming y en un caso u otro se puede concretar en la tienda online o se puede concretar en un sitio de pago que nos brindan estas plataformas, ¿sí? Bien, conectado obviamente con una cuenta o una billetera virtual que tengamos. Entonces, para adentrarnos en el análisis de este tema, ¿no? El contexto actual, ¿de qué nos habla? Estamos en un contexto híbrido en cuanto a lo que se refiere a la compraventa, ¿sí? Modelo híbrido, ¿qué quiere decir? Los consultores o asesores muchas veces están en presencia en las tiendas físicas, en el caso de que las tengan, porque muchos no las tenemos, y también muchas veces online se muestran a disposición para vender los productos, ya sea con las redes sociales, ya sea con las tiendas online, ¿sí? Ya sea con email marketing, digo, el canal que elijamos para concretar esa venta. Este modelo híbrido también nos pide que el mindset, ¿sí? Nuestro y de nuestros clientes vaya siendo híbrido también. Que alguien que inició, ¿sí? Tal vez una consulta de manera presencial pueda concretar la venta online o viceversa. Que alguien que nos conoció por las redes sociales porque vio un tutorial, porque vio un video que le llamó la atención, decida después acercarse a una tienda física a comprar, ¿sí? Esto lo vamos a ver cada vez más. ¿Qué también podemos ver cada vez más en este contexto? El 82% del contenido que hoy se consume, ¿sí? De acuerdo a los últimos informes, en cada país puede variar en mayor o menor medida, pero lo vemos que las redes sociales apuntan mucho, al consumo de videos, ¿sí? El video nos aporta mucha más, y voy a repetir mucho esta palabra a lo largo del encuentro, mucha más sensorialidad justamente, ¿no? El video nos aporta mucha información sobre los sentidos. No solamente el oído y la vista, que son los que tenemos más a disposición en audiovisual, sino que también yo puedo tocar, por ejemplo, una bota, ¿sí? Como estaba recorriendo ahí en el video, y revelarle al cliente cuál es la textura. Entonces, con los clientes que son más kinestésicos, que gustan más de esto, se van a sentir mucho más atraídos por el producto y van a entender más de lo que les estamos hablando. O en el caso de los clientes también que les gusten las fragancias, yo justo acá tengo una a mano. Podemos hacer también el gesto de oler esa fragancia y detectar también con nuestras palabras, darle información al cliente de qué podemos percibir en el producto, ¿no? Una fragancia floral, que siento los jazmines, etc. Entonces el video nos aporta un llamado de atención mucho más fuerte que tal vez otros contenidos porque impacta más. Y es una de las cosas que más se recuerdan, ¿sí? Y acá les voy a preguntar en el chat, ahora respondo a tu comentario, Silvina. ¿Qué piensan que impacta más a nuestro cerebro a la hora de comunicar, ¿no? Puede ser en una conversación con alguien o puede ser en la situación que se imaginen, en un evento, como estamos.
¿Qué impacta más? ¿La comunicación no verbal, es decir, todo lo que digo con el cuerpo? ¿La comunicación verbal, lo que digo con mis palabras? ¿O la entonación? ¿Cómo digo lo que digo? ¿Sí? ¿Qué ritmos uso? ¿Cómo modulo? ¿No? ¿Qué piensan que impacta más? A ver, ahí los leo en el chat. Ahí Gaby pregunta cómo podría implementarse, por ejemplo, el asesoramiento profesional, un psicólogo, un coach, un contador. Bueno, hoy lo vamos a ver. Vamos a ir llegando a ese punto. Mariano dice la no verbal. A ver, ¿quién da más? ¿Qué piensan que impacta más al cerebro? Me veo descentrada y no me gusta. Son los toques del oficio. La entonación, dice Grace. Vale, dice la no verbal y la actitud. Excelente. El tono, depende de cuál sea la modalidad del cliente. Me gusta este punto, Mara, también. Agus nos dice la no verbal y la forma. Silvina, en este caso impactan los dos, potenciando ambos sentidos. Una combinación de las tres. Agus dice, aunque para mí lo visual es lo que más impacta. Bien, me gusta porque acaban surgiendo cosas que tienen que ver con nuestra individualidad y otras con lo que pensamos general, ¿no? Lo cierto es que según por lo menos las neuroventas, y acá les recomiendo un libro que es muy interesante en este sentido, que es el de Néstor Braidot, que se llama Neuroventas, y lo voy a escribir acá en el chat, para que lo tengan. Según las neuroventas, y sigo metiendo suspenso, lo que más impacta a nuestro cerebro es la comunicación no verbal, ¿sí? Si yo hubiera venido a esta reunión y hubiera estado así apoyada desde el principio sobre mi mano, contándoles todo lo que le quiero contar, el mensaje no llega de la misma forma. Si yo con mi actitud te cuento que me entusiasma lo que te quiero contar, vos te vas a dar cuenta al instante. Lo mismo va a suceder cuando hacemos un video, un tutorial o aparecemos en las redes. Y eso sucede mucho, que a veces le preguntan a influencers o a personas, che, pasa algo que te noté rara en las historias. Es algo que se escucha, ¿no? O te noté súper contenta, qué lindo todo lo que estás haciendo. A través de la pantalla podemos transmitir un montón. No requerimos únicamente de la presencialidad. Así como podemos notar cuando un vendedor, que todos lo somos en redes sociales, ¿no? Le encanta un producto o le gusta más o menos. O notamos que no empatiza mucho con el producto y que lo hace porque es una alianza o es un canje o lo que sea. Bueno, ahí hay que prestar atención. Porque lo que más impacta justamente es la comunicación no verbal. En segunda instancia, la modalidad, es decir, el tono de voz, la cadencia, este ritmo, ¿no? Las pausas, los silencios. Y en última instancia, lo que digo, las palabras. Todo importa, pero en esto me gusta que lo podamos traer acá, porque justamente en el mundo audiovisual es donde más se trasluce toda esa comunicación no verbal. Y es lo que vamos a tener que trabajar en los nuevos roles que surgen también con este formato de live shopping, ¿sí? Porque la persona que sea host, como se llama hoy, o que sea el influencer que va a ser de personal shopper en la sucursal o recorriendo los productos, va a tener que tener ciertas habilidades de comunicación que empaticen con el cliente, ¿no? Y que perciban que ese producto que está contando revela algunas características de su personalidad, que le está gustando y demás. Bien. Y acá Nati agregaba, el sonido de la voz tiene mucha influencia en las emociones, completamente, ¿sí? Pueden hacer un montón de ejercicios ahí de oratoria que son re interesantes para trabajar esto, pero leer un texto triste, leer el mismo texto enojado, y en internet pueden encontrar de eso. Y ahí vas despertando un montón la creatividad, ¿no? Y vas elaborando esta herramienta que es la comunicación. Y como último punto del contexto actual, tenemos que decir que en contextos desafiantes, y esto es una tendencia, podríamos decir, del ser humano, ¿no? Buscamos entretenimiento. Y por eso vemos cada vez más que hoy, en las redes sociales, las personas entramos a divertirnos. Compartimos memes, vemos videos que nos resuenan o nos emocionan, ¿sí? Buscamos cada vez más esto. ¿Qué nos aporta el vivo en este caso? Lo que llamamos el vivo, ¿no? Live stream, live shopping, ese es un vivo de compras, ¿no? Es la posibilidad de entretener a ese público, ¿sí? En un breve lapso de su día, donde puede interactuar con los productos o los servicios, ¿sí? Pero también llevarse algo más. Por eso lo vemos como un formato bastante televisivo, ¿no? Esto que veíamos también de Sprayette, pero podría ser una cocinera mostrando recetas y vendiéndote su curso de cocina en vivo en pantalla. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que decir ahora? ¿Cuáles son los desafíos que tienen las tiendas online?
Y muchos aparecieron en el chat hace un ratito. Acá, como siempre, las imágenes nos revelan información y hablamos de tocar, del gusto, de probar, ¿no? Las tiendas online tienen un punto muy importante, que es que la atracción de público a las tiendas online es a través de contenidos. Es decir, yo he tenido clientas que me decían, bueno, yo tengo una tienda, pero no va nadie a la tienda online. O sea, ¿cómo la comunico? ¿Hay algún lugar donde yo la pueda publicitar? Bueno, ahí entran las redes sociales en juego, ¿no? Yo necesito del contenido, de la creación de redes sociales para atraccionar gente a mi tienda online. Este es un punto importantísimo y los live shopping son grandes maneras de llevar a la gente a la tienda online, ¿sí? Porque justamente en el evento en vivo pueden ver un producto o servicio que les interesa, cliquear, pagar o elegir el color, la variedad que quieran y directamente encargarlo, ¿sí? Obtener ese envío. Entonces, un gran desafío es cómo llevo gente a mi tienda online. Otro gran desafío es que no podemos interactuar en tiempo real con un vendedor. Entonces yo tengo la duda de si ese mate que me quiero comprar es un mate pequeñito o es un mate enorme, ¿sí? Para el uso que le quiero dar. O si la bota es de gamuza o es de cuero y notar la calidad de ese producto, ¿sí? O también quiero sacarme dudas porque quiero comprar un servicio, pero tengo muchas dudas respecto de cómo va a ser la modalidad entre quien me vende y yo, ¿sí? Entonces, esta falta de interacción que hay en las tiendas online en tiempo real muchas veces hace que los clientes se vayan, ¿no? Y ahí vemos lo que se llama la tasa de rebote, que justamente las personas están un rato y deciden irse sin comprar, ¿bien? También pasa, como decían en el chat, cuando la descripción de los productos no es completa, ¿sí? ¿Por qué funciona tanto Mercado Libre en este sentido? Las reseñas. Las reseñas funcionan muchísimo porque yo tengo la posibilidad de que otras personas valoren un producto y me cuenten qué tal les resultó. Esta es una de las claves de las redes, ¿no? La recomendación, la validación. Muchas veces en las tiendas online necesitamos nutrirnos de otros lenguajes, de los textos bien robustos respecto a las medidas, a todo lo que incluye ese curso, tal vez. Necesitamos ver el producto un poco más y no es lo mismo que estar ahí, como vemos ahí entre comillas, ¿no? Entonces ese es otro de los desafíos. Y por último también, no menos importante, el desafío de articular los puntos de venta, en el caso de tener un punto de venta físico con un punto de venta online. Siempre está bueno que los dos universos se vinculen. Entonces, si yo tengo la posibilidad de recorrer en vivo mi local y mostrar los productos, o de que venga un influencer y muestre los productos que tengo para ofrecer con sus palabras, ¿sí? Trabajando el discurso, como decíamos recién, voy a poder articular también la visita, tal vez presencial, de clientes que quieran conocerlo. ¿Bien? Bueno, hasta acá vamos bien. Yo voy ahí leyendo en el chat. Esto va a quedar grabado y lo van a poder ver después con mayor detalle. Algunos ejemplos de plataformas que nos proponen este formato de live shopping. Por un lado tenemos plataformas pagas, ¿sí? Acuérdense esto y abro otro paréntesis. En la actualidad, en el mundo que tenemos hoy, lo que sucede es que es incipiente. Es decir, que hay muy pocas marcas que nos proponen estas plataformas. Pero está llegando, ¿sí? Entonces esta charla viene un poco a eso. Traemos el debate sobre esta realidad que está por suceder. En muchos países ya sucede, pero estamos hablando en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces hay plataformas pagas que ustedes pueden ver de acuerdo al país y a la moneda, ¿no? Que nosotros podemos adquirir un usuario y con ese usuario tenemos cierta cantidad de vivos para hacer, acceso a ciertas funcionalidades, ¿sí? Después tenemos otro ejemplo que es Amazon Live o Live. En Amazon, que lo vemos acá en este slide, si ustedes entran, ponen Amazon Live en Google, no lo hagan ahora porque se me van de acá, ¿no? Pero si ustedes ingresan a ese link de Amazon, van a ver que hay muchos usuarios transmitiendo en vivo, en esta especie de Mercado Libre argentino, ¿no? Transmitiendo en vivo con los productos en sus manos. Entonces yo, por ejemplo, mientras me cebo un mate, te cuento que este mate está fabricado. Y en esa cotidianidad de mi casa o de mi estudio, te voy mostrando cómo los productos forman parte de mi vida cotidiana y vos los podés comprar abajo. Ven que abajo vemos el mismo buzo que tiene
la persona que está en pantalla, el precio. Volvemos al formato TV Compras, ¿no? Puedo ver el precio. Tengo también la posibilidad de interactuar en vivo y por eso ven un chat en uno de los laterales donde la gente va haciendo preguntas y donde probablemente requiramos de un moderador o moderadora para que nos ayude con las respuestas. Es un formato que se viene mucho porque la verdad es que genera mucha más empatía a la hora de comprar, como vamos viendo en los ejemplos, ¿no? Quienes están trabajando en esto también, obviamente, Meta, ¿no? En Instagram lo vemos, todavía no llegó a Argentina, por ejemplo, pero hay otros países, como en este caso que yo me metí ayer para que estuviera bien fresquito, y les muestro un fragmento. Think that the way it was photographed, it made me so, so hungry. I know, Nicole, thank you so much for your comment. I totally agree. The colors are definitely very, very soft. Bueno, ¿cómo entré? Basically, it's no. Like that. Isn't that so cool? And we're really playing off that bubble. Vieron que ahí yo cliqué y aparece en este video y te muestra los productos que van a aparecer en este video. Este formato de Instagram está buenísimo. Todavía, como les digo, no llegó a todos los países. Nos permite interactuar en tiempo real con las personas y etiquetar los productos que van a aparecer durante el video en vivo. ¿Qué pasa acá? Y acá hago una salvedad. Desde mi parecer, algo que pasa mucho con estas plataformas es que nosotros entramos a Instagram con un montón de objetivos. A veces aprender, a veces divertirnos, conectar con amigos, familia, etc. Entonces, se puede llegar a perder este formato. Como veíamos, incluso en otros países solo me aparecieron dos. Miren, acá se los revelo cuando aprieto esto. A ver si aparecía por acá. Ahí. Ven, yo lo que hice fue entrar a la parte de compras, que es la valijita de Instagram, y en videos me contaba quiénes estaban en vivo en este momento. No son cuentas que yo siga. Como quieren favorecer esta herramienta en otros países, la empiezan a mostrar a distintos países del mundo y usuarios para que podamos ver quiénes están en vivo. Como les digo, es incipiente todavía. Pero un defecto que para mí puede llegar a tener esto, que preferible utilizar plataformas pagas desde mi visión, es que no tenemos tanto para hacer en estas redes sociales que a veces se pierde un poco el evento en vivo, en compras, donde puedo hacer live shopping, ¿sí? Esto es para reflexionar. Bien. Entonces, para simplificar un poco, si bien puede haber alteraciones, obviamente, según lo que vayamos considerando, ¿no? ¿Cómo sería el proceso a nivel simplificado? En redes sociales yo tengo determinada comunidad de clientes, determinada comunidad de seguidores, tal vez todavía no clientes, y yo convoco a ese público. Necesito contar con una base de datos, obviamente, para hacer live shopping, porque si no, no me van a ver las personas, ¿sí? Necesito poder contactar con parte de algún público que ya tenga contacto con mi marca. En segundo lugar, les voy a proponer a través de los contenidos y voy a poder potenciar, y este punto es importantísimo, a través de publicidad o a través de influencers este evento. Y voy a planificar un evento en vivo, ¿sí? Este evento en vivo, y vamos a ver las características detalladamente en unos minutos, voy a tener interacción en tiempo real con asesoramiento y también atención al cliente. ¿Cómo hago si quiero envío al interior y hay un moderador que contesta? No puedo ver bien el color del producto. La persona que está en vivo se acerca a la luz y lo muestra. Quiero ver la textura de la crema. El otro día participé de un live shopping como usuaria de Dermagloss, que ahora les traje unos fragmentos, donde se acercaban a cámara y mostraban la textura de la crema, ¿sí? O sea, tengo esa posibilidad de vender en vivo. Y por último, la gente es llevada desde el evento en vivo. Y acá entra la parte también de todo lo que es la analítica y todos los procesos de compra con un link que aparece sobreimpreso ahí en pantalla a la tienda online. ¿Qué me parece una mega oportunidad de todo esto? Además de lo que estamos viendo de lo sensorial y de la posibilidad de vender en vivo, que yo en todo lo que es online obtengo datos, obtengo información, obtengo estadísticas, ¿sí? ¿Cuántos clics se hicieron? ¿Cuántas personas se fueron? ¿Cuántas se quedaron? ¿Cuántas hubo? Muchas veces pasa eso en los eventos, ¿no? En persona, en presencial. No sabemos bien cuál fue la totalidad de participantes. Acá tengo la posibilidad de tener, de traquear un montón de información. Y sobre esa información tomar decisiones. Eso es lo interesante también, ¿no? Lo que nos permiten los entornos digitales es que yo obtengo estadísticas sobre las cuales puedo tomar acción
y puedo decidir si cambio el horario en el próximo evento, si el evento me está dando resultado o no, si el público al que apunté con la influencer o el influencer que elegí era acorde a la gente que llegó, ¿sí? Un montón de decisiones que podemos llegar a tomar en base a tener datos. Por eso también es una gran herramienta para capitalizar en el día de hoy de este modelo. Bien. Entonces podríamos decir que Live Shopping es una experiencia conversacional. Hablo con los clientes, puedo hablar uno a uno, ¿sí? Como en este caso a través del chat, pero es un montón. Es sensorial, y esto se los puedo dar, les puedo dar fe que yo no utilicé este formato para mi marca todavía, pero cuando yo hacía una sección en mi cuenta de Instagram de fondos, otra cuenta que yo tengo, donde les mostraba a las personas distintos mercados a los que ir a conseguir productos para sacar fotos, era increíble cómo se podía comunicar lo sensorial, ¿no? Cuando entraba un lugar, ese modelo como reality también que pasa, que veíamos en Alibaba, el reality de ver el detrás de escena, más descontracturado, vuelve más real todo y me da más confianza también para comprar, ¿sí? Porque lo vi. Y por último, de interacción, ¿sí? Bien. Ahora, les voy a mostrar este ejemplo y me encantaría que en el chat me cuenten qué cosas observan más allá de lo que aparece en pantalla, ¿sí? O sea, acá despojémonos de mi propuesta para ustedes poder hacer su propio análisis. Voy con el video. Tono, o sea, unificarlo todo, pero tener esa pata anti-age, tener la hidratación y el protector todo en un solo paso. Ay, o sea, esto es para la gente que es como un poco más, me la tenía que mostrar esta también acá. Esa es la CC Cream. La CC Cream. Esto es algo re nuevo. Sí. O sea, realmente se reemplaza una base de maquillaje tranquilamente. O sea que para el día... Bueno, ¿qué les parece? Es un fragmento cortito, pero se ve un poco la situación, ¿no? Esto sucedió en vivo el jueves pasado, si no me equivoco. Sí, el jueves. Lo hizo Dermagloss. Y ven este formato, ¿no? Para los que son de otros países... ella es una influencer argentina, es modelo también y conductora de tele, es Zaira Nara, o sea que tenemos una figura que sería como una cita de autoridad, ¿no? Que viene a nuestro evento a contar sobre nuestros productos. ¿Qué pueden observar de este video? A ver ahí si volvemos ahí a conversar. ¿Qué notan? ¿Vieron algo en pantalla que les llamó la atención? A ver, acá nos dice Caro que la marca queda tapada por las presentadoras. Muy buen punto, muy buen punto. Es interesante cómo se da esto, ¿no? Todavía la escenografía es algo a construir, porque venimos del viejo modelo de pensar que va a ser como un evento en vivo en el cual hay banner y cosas enormes, cuando en este formato que la mayoría de las personas vemos en celular, no tenemos la posibilidad de elegir todo. Entonces tal vez hay que priorizar mostrar productos y no el logo gigante, ¿no? Vale, acá nos dice, y se me fue, perdón. Primero Gaby, los iconos que aparecen debajo. Van apareciendo los productos que ellas van teniendo en pantalla y con los que van interactuando, ¿no? Vale nos dice, está muy bueno este formato con producto en pantalla. Completamente. Los productos son tan pequeños, dice Caro. Sí, se ven chiquitos, pero también porque estamos viendo acá en PowerPoint, ¿no? En el celu yo apenas cliqueaba lo veía grande. Agus nos dice, la interacción y cómo cuando nombran o acercan un producto aparece el precio y la opción de compra. Muy bien. Esto pasa como cuando en un programa de tele, de los que vemos tradicionales, la locutora empieza a mencionar un producto y en pantalla lo toma la conductora, ¿no? Bueno, lo vemos lo mismo pero en digital. Hay una conversación. Segunda opinión de la invitada. Completamente. La invitada en este caso es una dermatóloga, que me parece un muy buen recurso, ¿no? Alguien idóneo sobre las características, ingredientes y aplicación de los productos y una influencer que tal vez hace uso común, como cotidiano, de rutinas de cuidado de la piel. Entonces ahí tenemos dos discursos distintos y dos públicos distintos a los cuales podemos atraer. Bien, este fenómeno se dice, en muchos casos, podremos adherir o no, promete revolucionar las experiencias de compra y de atención con el cliente. Por eso lo vemos que cada vez más se están haciendo pruebas, ¿sí? Esto que veíamos de Dermagloss tapado,
Le mandamos un beso a la marca porque no sabemos, nunca sabemos si hay alguien. Pero bueno, ¿qué pasa? Son todas cosas que se van experimentando y probando, ¿sí? No hay un modelo que ya digas, esta es la fórmula que funciona, como nada en la vida, pero en este caso son formas de ir captando el interés y de resolver. Hay mucho de esto, ¿no? De la inmediatez, de resolver, de que la persona vea el producto y diga, bueno, lo voy a comprar, lo vi en pantalla. Y esto se va reforzando, no es que muestran cientos de productos en el vivo tampoco. La idea es que con el discurso, ¿sí? Se van incorporando, vienen y van los mismos productos para ir reforzándolos, ¿sí? Ahí Vale nos dice que ella cree que es adrede que no se vea en primer plano la marca. Totalmente, podría ser. Podríamos pensar si está bueno que se vea como que la estuvieran pisando o no. Bueno, hay que ver. A ver acá. Nati me dice algo muy interesante. Miren esto. En tiempo real vemos el uso de los productos. Es decir que el propio live shopping puede ser un tutorial. En el caso de Alibaba veíamos que los exhibían o que se los probaban, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, de productos que tengan que educar al cliente, por ejemplo, no sé, que me tengan que decir a mí que tengo que usar un serum después de desmaquillarme porque eso va a mantener mi piel más hidratada, me sirve también para aprender algo nuevo. Y también nos dice Nati, me parece que hay un toque más humano. Totalmente. Lo que queremos decir con esto del formato reality o en vivo es que humanizamos un poco los procesos de las marcas, ¿sí? Justamente. Y Gaby Berardi que nos dice, si hay tiempo, acordate de mi pregunta sobre cómo usar esta herramienta para promocionar un servicio profesional. Quédate tranquila. Igual es lo que estoy comentando, ¿no? Imagínate que vos seas, creo que me habías hablado de contabilidad. Vos tenés una marca personal o coach en redes sociales y tenés para ofrecer distintos productos digitales, ¿no? Porque acá hablamos de productos. Puede ser que tu servicio sea los honorarios mensuales, es decir, un fee mensual. ¿Cómo voy a hacer en ese caso? Bueno, primero explorar, pero yo podría hacer un vivo en el cual muestro un día de mi trabajo o muestro una entrevista con un cliente o cuento de qué se trata mi servicio y muestro también al cliente cómo podría mejorar su negocio si lo pone en práctica. He visto muchos ejemplos, por ejemplo, de contabilidad para emprendedores, de cuentas que nos muestran las planillas de Excel que nos van a entregar, nos muestran cómo se comunican oralmente con nosotros, que esa es una forma también de empatizar. Y eso en pantalla puede hacer que en el momento les diga, bueno, en el caso de que quieras adquirir este producto, acordate que te va a aparecer en pantalla un cartelito y puedes directamente ir a abonarlo a la tienda online. Sería la modalidad, ¿sí? O sea, lo que viene nuevo es la modalidad, no tanto los productos o servicios, porque lo podemos llegar a adaptar a todo. De hecho, yo he visto una compañía, que no les pude traer el ejemplo porque no encontré el video, pero lo vi, que vendían, como les digo, un viaje. Estaban in situ en un destino y mandaban después en pantalla las posibilidades de comprar cosas de ese paquete de viajes, que el viaje es un servicio también, ¿no? Eso está claro, es un producto y un servicio, siempre está ahí el logo. Bueno, entonces, como bien dijimos, tenemos la posibilidad de demostrar de que la frescura nos sirva como generadora de confianza, de entretener, de traquear las estadísticas, de chatear, ¿sí? Esto tiene mucho del entretenimiento. Ahí depende también de la soltura con la cual decidamos desarrollarlo. Veíamos al influencer que nos contaba esta idea de, ay, a mí siempre me pasa que me olvido, entonces quiero un producto que me simplifique. Entonces mostraba el protector solar que venía con hidratante y con color. Entonces simplificaba dos o tres pasos con un solo producto. Bueno, eso también empatiza mucho con el público, con las personas que estamos viendo y que tal vez no somos expertos en la materia, ¿sí? Bueno, acá Flacores nos dice, la clave es que los servicios sean productos digitales, que se los pueda adquirir digitalmente. Claro, exactamente. En el ejemplo que yo les daba acá de contabilidad o de un coach que venda sus sesiones, tiene que estar creada esa sesión en la tienda online o en la billetera virtual, Mercado Pago, PayPal, la que sea, como un producto, ¿sí? Sesiones online o, por ejemplo, honorarios por mantenimiento de cuenta, lo que quieran. Entonces, en ese punto, se convierte en un producto el servicio. Por eso les decía que los que vendemos servicios en digital, también vendemos productos digitales. Son maneras de nombrar lo mismo, pero las tenemos que tangibilizar y colocar dentro de tiendas online o billeteras de pago para que puedan concretar la compra, ¿sí? O, por ejemplo, también, como dice Vale acá, reservar una cita. Sí, esto es interesante.
yo puedo reservar agenda con determinado consultor. Mira, les voy a contar un ejemplo ya que traen este caso colación. Yo trabajé un tiempo con una angeloterapeuta, ¿sí? Es decir, una canalizadora, vamos a decir, como si fuera una terapeuta, tomémoslo así. ¿Qué hacía la terapeuta? Todos los lunes hacía en YouTube un vivo en el cual hablaba de un tema puntual que ella proponía, ¿sí? Hablaba de todo ese tema puntual y al finalizar el vivo, mucha gente, o durante también, le preguntaba cómo podían reservar una cita con ella, ¿sí? Esto en live shopping se podría hacer tranquilamente, en vivo. Ella podría hacer el vivo sobre un tema y durante el vivo ir apareciendo en pantalla, chiquitito, sin que sea invasivo para la imagen, la posibilidad de reservar una cita con ella. Porque acá la propuesta justamente es agilizar los procesos en los cuales las personas, en el momento que tomaron la decisión porque dijeron, sí, me encantó. ¿Cómo transmitió esta persona? Me encantó, quiero adquirir este servicio, pueda ir y comprar en el acto, ¿sí? Esa sería como la idea. Ahí, Caro Acota, hay muchas tarotistas que lo hacen. Excelente. Lo importante, como dice Fla, es automatizar los procesos cuando vendemos servicios. Esto desde ya, poder que el cliente tenga la menor cantidad de clics posibles para llegar a eso, porque esa es la idea. Hoy por hoy, si ustedes me preguntan, sucede mucho que en los vivos que hacemos en Instagram, podemos decirle a la gente, bueno, te entrego un cupón de descuento, todos los que estuvieron en vivo, con el código estuve en vivo, con Jazz, por ejemplo, se llevan un 10% de descuento en X cosa, ¿sí? Esa es una manera de concretar la venta. Pero ¿qué pasa? Hay un delay entre que termina el vivo, la gente accede a la tienda y decide o no comprar o resolver sus dudas. En este caso, si yo tengo automatizado el proceso y como pasa con Live Shopping, tengo el video, aparece en pantalla y ya está linkeado directo para pagar, se resuelven un montón de necesidades, ¿sí? Se ahorran un montón de pasos y de clics. Bien. ¿Tú no? Gaby Berardi nos dice cuánto debe durar. La realidad es que esto también, como les decía, se está experimentando. Hay vivos que están durando, como el de Dermagloss el otro día, 30 minutos, otros de 15, ¿sí? Todo depende de cuánto vayamos viendo que las personas se mantienen, esto pasa en todos los ámbitos, conectadas, ¿no? Lo tenemos que probar. Lo cierto es que justamente cada vez se habla de formatos más efímeros, más cortos. En este caso necesitamos por lo menos 15 minutos para que se pueda hablar un poco del proceso, mostrar bien lo que queremos ofrecer, pero en general ese tiempo podría llegar a ser una buena prueba, ¿no? Bueno, nuevos fenómenos, nuevos talentos. Y de esto, con esto empezamos la charla también con uno de sus comentarios de Personal Shopper, ¿no? Este nuevo fenómeno nos trae también nuevas oportunidades, nuevos roles que surgen, ¿no? Tenemos el rol del host, que sería el del conductor de este programa, ¿no? Que va a ser entretener, que va a ser dinámico el encuentro, que va a ser acercarnos los productos tal vez de manera más, más fresca, más cercana, ¿no? También tenemos el personal shopper, tal vez es una persona, tal vez yo soy asesora de moda, como pasaba mucho en los programas de otras épocas, que me hace acordar cuando era chica que veíamos los del antes y después de Home and Health, que iban al placar de una persona. Ahí si alguien me quiere apuntar el nombre que no me sale. Ay, bueno, que iban y le, o sea, reversionaban todo con sus propias prendas o compraban nuevas. Bueno, ese personal shopper podemos ser cualquiera de nosotros, recorriendo nuestra tienda, ¿sí? Fashion Emergency, perfecto, sí, ese me encantaba. Había varios. Bueno, ese tipo de programas nos mostraban también cómo alguien muestra su expertise, ¿sí? Porque nos muestra que saben combinar prendas, que saben de cómo estilizar un cuerpo. Bueno, la tenemos a Vale ahí, Vale Sandler, que también se dedica a todo lo que es asesoramiento de imagen. Todo esto también nos muestra el talento que tenemos a la hora de contar nuestro servicio. Lo mismo si yo, como contadora, como coach, decido abordar un tema, ¿sí? Desde mi mirada, también voy a estar reversionando el tema y a la vez mostrándome accesible a eso y pudiendo vender determinado producto o servicio. Entonces está ahí en el lugar de los hechos, como dirían en los noticieros, ¿no? Tenemos también el rol del vendedor. En este caso, Dermagloss podría haber tenido una vendedora. De hecho, en un momento del vivo llamaron a una maquilladora. Fue muy espontáneo, no sé si estaba armado o no, pero llamaron a una maquilladora y le dijeron, a ver, vení, Caro, ¿vos cómo haces para maquillarte? Porque vos maquillás a otros, pero no es lo mismo cuando te maquillás a vos misma. Bueno, y ella contaba sus tips, ¿no?
todo lo que implementaba. Entonces ahí tenemos otra manera de vender el producto indirectamente. También podemos tener el rol del influencer, ¿sí? Que el influencer puede ampliar la convocatoria al evento, ¿sí? Este evento, de hecho, yo lo vi por un influencer. Justamente formaba parte de la campaña, no estaba ese día en el vivo, pero difundía que iba a haber un evento en vivo en el cual se iban a poder probar estos productos. Así vamos a tener también más visitas y también más posibilidades de venta, obviamente, ¿no? Bueno, pero ¿qué también requiere esto, además de talentos? Que esta palabra aborda un montón de conceptos. Tener habilidades de comunicación que tenemos que seguir desarrollando, ¿sí? Seguir desarrollando nuestra comunicación no verbal, seguir desarrollando también nuestra descripción, es decir, el lenguaje verbal, cómo enriquecemos el discurso para poder impactar más en el público, ¿sí? Mismo también tener recursos tal vez de todo lo que tiene que ver con neuromarketing, ¿no? La dirección de la mirada, si yo en un momento decido mirar el producto, doy tiempo a las cosas, ¿sí? Digo que miren en pantalla. Bueno, hay un montón de cuestiones a ir incorporando. Ver cómo puedo también chatear con las personas o traer algunos de sus comentarios. En este vivo de Hermaglós pasaba mucho que lo que decían era aparecer en pantalla, por ejemplo, decía, bueno, nos están escribiendo un montón de personas, algunos con inquietudes sobre X cosa. Bueno, tener a alguien que modere también, ¿no? Y me gusta también traerles estos dos últimos puntos porque son clave a la hora de sacarnos los prejuicios para probar estas herramientas en la medida que podamos, ¿no? Primero, centrarnos en el consumidor. El objetivo acá, como les decía, es informar, entretener, obviamente poder vender un producto. Acá no estamos hablando de manipular, ¿no? Sino que establecemos nuevas estrategias de persuasión, pero centradas en el consumidor. Y esto es algo central de esta era, central. Esto es algo muy clave de esta era digital en la que el consumidor tiene cada vez más voz. Por eso se habla también de los prosumidores que hemos hablado en otras oportunidades. Porque el cliente hoy por hoy también se maneja en digital y crea contenidos. Y el cliente tiene inquietudes y muchas veces aparecen en los vivos y yo las puedo responder. Pero siempre con el objetivo de que el entretenimiento, la educación y lo que esté mostrando sea afín a poder colaborar con el cliente, ¿sí? Y con este punto de prejuicio de tecnología, no necesitamos grandes puestas en escena para hacer esto. Esto es una realidad. Porque como les decía, cuanto más humano se muestre, cuanto más realista, mejores resultados da. Así que no le tengan miedo a los aspectos tecnológicos. La realidad es que al día de hoy, con un celular, buena luz, y favoreciendo y entrenando, como les decía, estas habilidades de comunicación, o en el caso de que puedan contratar una persona que haga de conductor del evento, de lo que fuere, y la plataforma ya resolvemos, y les juro que no es una gran inversión. O sea que esto lo pueden investigar, hay un montón de marcas que lo están haciendo, un montón, entre comillas, como les digo, porque serán 10 en todo el mundo que ofrecen este servicio de usuarios de manera directa, pero la realidad es que esto va a llegar y en mi intuición, por lo menos profesional, llega para quedarse porque resuelve muchos problemas con un mismo formato, ¿sí? Bien, y acá un poco la pregunta de Gaby, ¿no? Ya vamos llegando al final, pero ¿que todas las marcas pueden aplicar esto? La respuesta es sí. Depende de cómo queramos construir ese discurso. Yo puedo vender por live shopping conocimiento, puedo vender productos, como vemos el caso de la indumentaria, un perfume o lo que fuere. Puedo vender turismo. Miren, este Despegar hizo un live shopping, ¿sí? Hace mucho tiempo y no quedó grabado, no lo pude encontrar, por eso les decía, donde nos vendían en vivo paquetes. También lo puedo hacer vendiendo productos que tal vez sean más sensoriales, ¿no? Como vemos acá el caso de los maquillajes, que quiero ver el color que queda, quiero ver las tonalidades. Bueno, ahí tengo muchas opciones. Bien. Y acá les pregunto, ¿lo probarían en su proyecto? ¿Les resuena esta idea? ¿Les parece un montón? Me encantaría conocer sus opiniones ahí por el chat, que es el canal que tenemos habilitado. Un saludo para August. Gracias. Todavía no nos vamos, ¿eh? 2 minutitos más. ¿Tengo posibilidades? O sea, ¿piensan que lo aplicarían en su proyecto, que puede llegar a serles de utilidad? Ahí Caro dice, sí, es genial. Es una buena alternativa, ¿no? Para tener en cuenta.
Lo probaría, pero soy un poco tímida. Bueno, ahí también a ampararnos en quienes tenemos alrededor, o bien adquirir, como les digo, herramientas nuevas a la hora de comunicarnos, ir perdiendo el miedo a la cámara, que todos lo tuvimos en algún momento, o bien poder trabajar en equipo, que también es una súper idea, ¿no? Es una buena herramienta, dice Mariu. Sí, creo que sí, es perder el miedo, perder el miedo. Hay que atreverse, experimentar la mejor forma para cada caso, como dice Vale, totalmente. Y acá me adelanto un poco a estas ideas y plan de acción que les traigo, con algunas sugerencias, pero justamente tiene que ver con eso, hacer pequeñas pruebas. Como sucedió en un principio en las redes sociales, que hacíamos contenido y no sabíamos a quién estábamos impactando, lo mismo sucede acá. A veces podemos probar un formato más educativo y funciona, otras veces otro más entretenido y también funciona o no tanto. No quedarnos con una primera impresión nada más, porque esto es algo que se va a ir adquiriendo y que también los usuarios se van a tener que ir educando sobre estos temas, ¿no? Leonardo dice, sí, es una nueva tendencia que atraerá nuevos y más clientes completamente. Clarisa nos dice, yo tengo una marca de accesorios y creo que súper funcionaría para mostrar cómo usarlos. Totalmente, imagínate la de los pañuelos, que puedes mostrar distintas formas de uso para la cabeza, el cuello, la cartera. Bueno, puedes hacer un vivo especial sobre eso, donde cuentes que vas a hacer un tutorial, donde invites a alguien de tus clientas. O sea, acá la creatividad sin límites, ¿no? Se puede llegar a abordar de muchas formas. Y Nolia nos dice, pero hay que planificar y prever los escenarios. Sí, obviamente es un experimento y siempre vamos a recomendar esta idea de planificar, por eso esto de plan de acción que ven acá. Pero la idea es que, como es algo nuevo, no nos frustremos si en la primera de cambio hay cosas que no funcionan como esperábamos, porque podemos tomarlo como aprendizaje para seguir haciéndolo para la próxima, ¿no? Bien. ¿Cómo lo podemos integrar a nuestra estrategia para ya ir cerrando y despidiéndonos? Pequeñas pruebas, grandes conclusiones. Esto que les decía recién. Yo puedo aprender mucho probando. Es la manera que tenemos todos de aprender, poniendo en práctica. Ojalá de acá se vayan con una semillita de todo esto para poder decir de qué forma se me ocurre poder reversionar esto. O cómo me puedo empezar a animar a los vivos, primero, ¿sí? O cómo puedo mejorar mi discurso de venta, ¿sí? Importantísimo para todos los que tenemos marcas. Y re difícil muchas veces. Todo esto nos permite tomar decisiones después y seguir creando y mejorando. Después también hacer hincapié en el storytelling, esto que hablamos de contar una historia. Por eso hablábamos de esta terapeuta que en cada vivo plantea un tema, ¿sí? De que en cada vivo nos cuenta qué película vio el fin de semana y qué análisis hace. Bueno, hay un montón de historias que podemos contar a través de los productos o servicios. En el caso de ser consultores o contadores, pueden contar el caso de éxito o de fracaso de algún cliente y cómo lo ayudaron a resolverlo, ¿sí? Todo eso va haciendo más humanas las experiencias y también nos permite conectar mucho más con las emociones de quien está del otro lado. Bueno, ni hablar de la demostración de productos, que acá vemos todos los sentidos en imágenes diferentes. También trabajar en este cierre de ventas, porque justamente el live shopping lo que viene a trabajar es esto, ¿no? El cierre de ventas. ¿Cómo yo puedo, en vivo, llegar a que concreten la acción de compra? La interacción y el entretenimiento, que haya un ida y vuelta sí o sí con quien está del otro lado. Y por último también, la atención al cliente. ¿Y cómo les digo de integrarlo a la estrategia? Bueno, me pongo a pensar, ¿qué pregunta frecuente tienen siempre mis clientes? En mi caso, ¿no? Me voy a poner de ejemplo porque es lo que más a mano tengo, pero si quieren pueden contar su emprendimiento e inventamos un caso. Mi cliente puede tener la duda acerca de qué tamaño de fondo elige para sus productos, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un vivo de preguntas frecuentes donde muestro en relación de escala los distintos productos en los distintos fondos y se pueden dar una idea de la medida. O en el caso de que yo esté vendiendo a un cliente una capacitación y tengan la duda de cómo pueden hacer para mejorar y conocer a ese público que va a estar del otro lado de la capacitación, porque tal vez algunos, no sé, en el caso mío, doy un curso de marketing digital. Bueno, no sé cuán digitalizada está mi público. Bueno, hagamos un formulario. Entonces yo en el vivo te voy a poder dar herramientas, ¿sí? Para que vos hagas doble clic y también te conectes conmigo desde otro lugar. Lo que tiene la frescura del vivo es que no se compara con nada grabado, que está la espontaneidad del momento, que está el mate que me puedo cebar o el vaso de agua que estoy tomando porque estoy acá con ustedes, ¿sí? Así que la propuesta es que se animen
que lo evalúen, que debatamos sobre estos temas. Ahí Gaby Berardi dice, hay mucha oferta en las redes, por lo que hay que ser muy estratégico a la hora de difundir nuestro lead, si no se pierde. Exacto. Acá no se olviden algo. Siempre hablamos de redes sociales, pero los canales digitales son muchos más. Podemos comunicarlo a través de email marketing, fortaleciendo nuestra base de datos. Si tenemos clientes muy personalizados, podemos tener una base de datos de WhatsApp y comunicarlo por esa vía, a través de flyers o subiendo los flyers a los estados. Es decir, cada uno tiene que encontrar su canal de mayor conexión con los clientes, ¿sí? Tiene que encontrar esa manera en la cual pueda contactarse por fuera también de las redes sociales, que ahí entra el algoritmo y un montón de otras cuestiones que a veces nos alejan de ese cliente que no nos puede ver. Siempre tiene que haber un canal de conexión más directo. Y ahí comunicamos y podemos llegar también con influencer o publicidad a más personas, ¿no? Bueno, primero de mi lado decirles muchas gracias. Vamos a tener ahí un espacio si tienen alguna duda o inquietud. Igual fuimos trabajando juntos en todo el encuentro. Gracias a la Universidad de Palermo por estos espacios. Gracias a UI por UI por permitirme también ser parte y estar hoy acá. Nos vemos también en las próximas charlas, que me parece súper interesante todo este ciclo. Y seguimos, obvio, en contacto por las redes sociales. Ahí tienen mi arroba y el arroba de WePorWe Emprendedoras, donde compartimos un montón de información para que ustedes puedan seguir profesionalizando y potenciando las marcas que llevan adelante, que muchas veces son sueños que se hicieron realidad y que a veces no sabemos cómo ahí acompañar los proyectos. Así que en WePorWe van a encontrar profesionales y herramientas prácticas para poder utilizar, ¿sí? Gracias, gracias, gracias por estar del otro lado y acompañarnos.